Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza, estamos dando inicio a esta nueva emisión de Cambio Agropecuario. Hoy estamos en Finca El Alfar por gentileza de la familia Pérez Fernández. Desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos más importantes de Cambio Agropecuario. En esta edición de Cambio Agropecuario, la producción de distintas variedades de berenjena bajo cubierta en la zona hortícola de Anta. Los aspectos más salientes de un cultivo que alcanza altos estándares de calidad exigidos por los mercados de destino. La producción tambera crece en la provincia de Salta, encontrando condiciones óptimas para su desarrollo como complemento de las actividades principales y con excelente proyección para abastecer a los mercados locales y regionales. Se realizó el primer encuentro federal tabacalero en la provincia de Jujuy. Gobiernos provinciales y funcionarios nacionales, junto a dirigentes del sector y de las empresas acopiadoras, analizaron la situación actual del sector y elevaron propuestas para sostener la actividad productiva. Vamos a iniciar esta edición de Cambio Agropecuario hablando de una de las tantas alternativas viables de producir en la zona hortícola del departamento Anta. Se trata de la producción de berenjenas bajo cubierta. Por ello, hemos dialogado con el señor Marcelo Moisés. Bueno, hoy estamos en este momento en un invernadero de berenjena. Una de las características de este campo es que trata de hacer variedades que salen de lo común. Recién estamos viendo una berenjena redonda. Te mostraba las cualidades de la berenjena, es un tipo italiana. Es muy consumida por la colectividad italiana, sobre todo de Rosario y Santa Fe, donde va toda esa berenjena. Luego tenemos unas berenjenas blancas y rayadas, que también la vimos. Y estas berenjenas negras, que es la verdadera, que se vende muchísimo, digamos, tiene mucho más mercado que las otras. Pero bueno, se tratan de hacer distinto tipo de variedad de berenjena, como ustedes están viendo. Este cultivo es bastante noble, en muy pocos lugares se hace bajo invernadero. Sarabia es uno de los lugares que más se hace en invernadero berenjena. Por las condiciones climáticas, en el resto del país o en el norte se hace a campo a cielo abierto, digamos, no tiene tantos problemas, pero bueno, nosotros tenemos problemas climáticos, así que lo hacemos en invernadero y esto hace que tengamos una berenjena de muy buena calidad y la cosecha nuestra empieza a partir de junio aproximadamente y bueno, llegamos hasta cerca de diciembre con la berenjena, ¿no? Contame, Marcelo, ¿cómo se lleva adelante el manejo de este cultivo? Este cultivo, te decía que es bastante noble, entran aproximadamente entre 10 y 12 mil plantas en la hectárea, esa es la densidad que tiene, luego se va con algunos desbrotes y triturándola, como ves, de esta forma. Nosotros usamos la manguera del riego por goteo, que ya no sirve, la usamos para poder seguir triturando toda la berenjena, porque llega a una altura a diciembre, más o menos de la altura de las cañas. De esa manera y después con los cuidados normales, digamos, de un manejo integral de plagas, con los plaguicidas, digamos, permitidos y como máximo un plaguicida de banda amarilla o verde, con poda y desbrote que nos lleva a tener una fruta de mejor calidad y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Y el tratamiento de suelo es lo suficientemente efectivo para que enfermedades no aparezcan acá? Exactamente, acá venimos con un control biológico del trasplante. Estos suelos tienen una particularidad que solamente son roturados solamente lo que es el camellón, después no se toca nada más, es decir, se rotura solamente el camellón, se le da mucha materia orgánica, trabajamos con hongos benéficos como micorriza y tricodermas y luego le seguimos aplicando otros fertilizantes orgánicos, ¿no es cierto?, que nos permite repeler algo de la mosquita blanca, que es muy normal dentro de la berenjena y el pimiento, y de esta manera llevamos este tipo de control, ¿no? Bueno, justamente me hablabas de microorganismos que de alguna forma facilitan ese equilibrio microbiológico. Exactamente, los suelos de este campo, sobre todo de Finca Don Poli, tiene muy poca materia orgánica, es muy suelto, pero de muy baja materia orgánica. Esta finca debe ser, este suelo debe ser el más antiguo de Sarabia, debe tener ya cerca de sus 60 años de cultivado. Aparte, todo esto era en lecho de río, así que imagínate que no tiene casi nada de materia orgánica. Entonces hay que ir armando un suelo y aprovechando que vamos armando suelo, vamos incorporando todo lo que es estos microelementos y estos hongos que nos permiten a nosotros tener una flora microbiana bastante buena y que nos permiten hacer un buen control, sobre todo de hongo, el suelo, ¿no? Nosotros estos tipos de hongos que hacen fundamentalmente el micorriza inducen a que tenga un mayor crecimiento de radicular
y tricoderma, por ahí atacan a los hongos, digamos que no son benéficos del suelo, y colonizan todo ese tipo de hongos, entrando en una competencia con dicho hongo, y de esa manera logra erradicar, digamos, el porcentaje de hongo en el suelo, no de esporas. Me hablabas hace un momento de pequeños ataques de mosca blanca. Evidentemente no son tan importantes porque la planta se la ve normalmente sana. Exactamente, nosotros llevamos un control de mosca blanca que nos permite tener cierta cantidad de mosca blanca en el cultivo, pero que de esa manera tampoco aplicamos insecticidas, que son bastante fuertes, que pueden ser nocivos para la salud. Entonces convivimos con la mosca, la mosca, pero bueno, gran parte de estas plantas tienen productos orgánicos que repelen a dicha mosca y no causan daño a los cultivos. Y de esa manera no usamos lo que deberíamos usar para poder voltear la mosca blanca, muchos insecticidas de alto poder de volteo, que son franjas rojas fundamentalmente, ¿no? A veces el productor no se acostumbra a convivir con la plaga. Evidentemente llega el momento de las aplicaciones y las hace sin medir realmente los periodos de carencia y, por supuesto, digamos, ese efecto nocivo para la salud. Aquí se aplica, digamos, un control biológico de este tipo de plagas. Exactamente, lo hacemos de esa manera por dos motivos. El motivo fundamental, porque tiene ya, digamos, la fama de esta finca, que todos sus productos son trabajados con este tipo de manejo y que le permite al consumidor final de tener una hortaliza con muy bajo nivel de insecticida que puede ser nocivo para la salud, ¿no? Y segundo, porque creemos que la manera de manejar desde un punto de vista sustentable, digamos, la producción y el manejo de plaga, ¿no? Y eso también los posiciona a ustedes en los mercados concentradores. Seguramente, de a poco, porque son muy pocas las empresas que tienen esta, digamos, este prestigio o esta fama, pero de a poco la gente va buscando, sobre todo la gente que consume el supermercado o el gerente de compra de hortalizas del supermercado ya empieza a buscar las marcas que saben que se trabaja de esa manera, ¿no? Y así Marcelo Moisés nos hablaba de las características de la producción de berenjenas bajo cubierta en la zona hortícola del departamento ANTA que hoy abastecen a distintos y exigentes mercados a nivel nacional. Enseguida continuamos dialogando con él, porque ahora vamos a hablar del crecimiento que ha tenido el sector tambero en la provincia de Salta y particularmente en el Valle del Lerma. Hemos dialogado al respecto con el señor Damián Martorell. Bueno, en el Valle del Lerma hay un desarrollo que es prominente. Los tambos, ahí estamos creciendo en número de tambos y estamos creciendo en número de cabezas y también en productividad. Entonces es un tema que es de interés de muchos productores. ¿Este crecimiento está apuntado al consumo interno o también hay salida, digamos, de la provincia de lo que es la producción lechera? Bueno, Salta se abastece muy poco de la leche que se produce acá. O sea, se podría decir que la provincia tiene un déficit de lácteos. Entonces, sí, casi todo va a consumo interno. Y la mayor, digamos, comercializadora de la leche que se produce en el Valle Lerma es la cooperativa Cosalta. ¿En qué nivel, digamos, se encuentra la cuenca lechera del Valle del Lerma respecto al desarrollo justamente de esta actividad? Bueno, curiosamente, la cuenca es una de las más tecnificadas del país. Contando con tecnología de última punta, hay cuatro tambos que tienen un sistema de ordeñe y de gestión, que es el ALPRO, y entonces podríamos hablar que es una zona que está densamente tecnificada. ¿Esta producción solamente se deriva hacia lo que es la cooperativa o también hay alguna otra vía de comercialización? Hay cuatro industrias en Salta: Amasuyo, Cosalta, Campo Quijano y Lácteos Mu. Además hay otros productores que fabrican quesos, entonces también en ese sentido tenemos un agregado de valor acá en origen. Sabemos que formas parte de la mesa lechera. En este caso, ¿cómo están coordinando con el gobierno las acciones que están realizando y aquellas que se van a hacer a futuro? Bueno, la mesa lechera es el ámbito de articulación que tenemos la parte pública y la parte privada. Y realmente se viene trabajando con no poco esfuerzo, con productores, con gente del INTA, con gente de las universidades. Así que venimos trabajando muy bien. Estamos generando proyectos a través del programa de competitividad del Norte Grande. Y creo que es un aspecto positivo. Tenemos una apertura total por parte del gobierno que ha declarado la lechería como una de las actividades que le quiere dar relevancia. Desde esa perspectiva, ¿cuál sería la proyección, cuál sería el futuro de la producción lechera, por lo menos en esta cuenca del Valle del Lerma? Y bueno, el futuro,
veámoslo positivo al futuro. Realmente el tambero está acostumbrado a vivir las buenas y las malas. En este momento podríamos decir que estamos atravesando una de las malas, entonces me cuesta mucho ver el futuro. A pesar de que yo tengo mi apuesta en esta actividad, ¿no es cierto? Creo que el mundo demanda alimentos, creo que la leche es un alimento proteico de alta calidad y que tiene que tener un futuro cierto. En el caso particular de los emprendimientos del Valle del Lerma y de esta zona en particular justamente, está apuntada a complementar una producción principal que es la de tabaco. Sí, eso nosotros le llamamos complejo TT, tabaco tambo, donde las dos actividades se sinergizan y se complementan muy bien. De alguna manera es colaborar entre una y otra para llevar adelante y sacar adelante cada una de las producciones. Exactamente, no compiten una con la otra y sí le aporta una a la otra. Por ejemplo, un ejemplo es los fertilizantes, los remanentes de fertilizantes, los usa, de que se le pone al tabaco, los usa después el tambo en sus pasturas, en sus verdeos de invierno. Y la rotación ganadera, por supuesto, mejora los suelos que van a ir después al cultivo de tabaco. Desde el punto de vista complementario, sí, de alguna manera tiene mayor futuro. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Damián Martorell nos hablaba del crecimiento que ha tenido el sector tambero en la provincia de Salta y particularmente en el Valle del Lerma a través del sistema mixto tabaco-tambo, además de la excelente tecnificación que hoy tienen los establecimientos tamberos de la provincia de Salta. Ahora le voy a presentar la primera pausa comercial. En Cambio Agropecuario, ya volvemos. En los últimos días, en la provincia de Jujuy se ha desarrollado el primer encuentro federal tabacalero, donde las provincias productoras han tenido la oportunidad de elevar un petitorio a las autoridades nacionales. Al respecto, hemos dialogado con el gerente de la Cámara del Tabaco de Salta, el contador Germán Martos. La reunión fue altamente productiva porque nos pudimos encontrar a esta altura del año con todas las provincias tabacaleras acá en la provincia de Jujuy. Y ya avanzado con toda la gestión del Fondo Especial de Tabaco que tuvo sus avatares a lo largo del año, pero que llegada a esta altura del año ya pudimos acomodar las cargas, más o menos todas las provincias están resueltas. Y de esta reunión, en oportunidad de poder transmitir cada una de ellas los problemas que tuvo, sacamos, más allá de la situación particular de cada una, un anuncio general de tres temas que son fundamentales para nosotros a nivel producción nacional, que tienen que ver con el tratamiento del tope de la Organización Mundial de Comercio para el pago de los conceptos del Fondo Especial de Tabaco, el famoso limitante de los 75 millones de dólares, que existe la posibilidad de que hagamos un análisis y veamos la desactualización que tiene y poder adecuarlo a la realidad actual. El otro tema fundamental es seguir trabajando con los embates también de Organización Mundial de Salud, Convenio Marco, y no descansar nunca en eso, asegurando una producción sustentable. Y después tenemos otro tema también fundamental, que es los derechos de exportación, que nos graban a las exportaciones que hacemos a través de las cooperativas o también las demás acopiadoras, siendo que es un producto preindustrializado y en su mayoría se exporta el 85%, entonces si logramos también otra adecuación de esas alícuotas o su eliminación, estaremos llevando un beneficio importante al sector tabacalero. Importante que se haya llegado al consenso de todas las provincias tabacaleras en pos, digamos, del bienestar común. Sí, sí, te vuelvo a decir, digamos, cuando hay temas puntuales en un marco general, es muy fácil acomodarse y concluir entre todos. Por ahí, cuando entramos en las particularidades, es difícil interpretar las propias necesidades y las formas que se maneja cada una de las provincias. También hablamos mucho de la gestión del fondo en lo que fue este año. Concluimos también en este anuncio de solicitar ese trabajo continuo con los directivos de la Nación y poder estar
más comunicados, transmitiendo lo que nosotros necesitamos y lo que ellos entienden de gestión para el sector. Así que en un todo, digamos, fue positivo porque los temas generales están claros y los temas particulares, dentro de una generalidad común a todos, vamos a salir con una buena conclusión. El sector tabacalero marcha a la vanguardia de un sinnúmero de temas y uno de ellos es tratar de regularizar a los empleados. Sí, sí. Hoy, en el día de hoy, hubo un orden del día con exposiciones puntuales. Una de ellas fue el tema del convenio de corresponsabilidad. Para nosotros es muy importante que hoy se esté hablando de esto, más allá de que nosotros lo transmitimos ya a las provincias en el momento de la firma del convenio, sino que vengan los funcionarios de gobierno a demostrar que lo que estamos está vigente, a dar el mensaje que el convenio se homologa. Hoy mismo se firmó una adenda entre el representante del Fondo Especial de Tabaco y las provincias de Salta y Jujuy, donde dan consentimiento a la disposición de los fondos de los recursos del Fondo Especial de Tabaco para atender esta obligación particular. Con eso, más que los funcionarios de gobierno nos dan la certeza de la homologación del convenio, certificamos y aseveramos que esta herramienta la tenemos y la tenemos que cuidar en adelante porque es indispensable para el sector tabacalero. Seguramente las autoridades nacionales hoy hablan de la sustentabilidad del sector justamente desde el sector mismo o desde el seno del sector. Sí, sí, lograr estos acuerdos hablan muy bien de cómo piensa el sector, de cómo se maneja. Entonces, más allá de traerle un beneficio al productor, estamos haciendo una cuestión sustentable, social, tendiendo a una normalización que habla mucho más allá de la cuestión financiera y económica de la obligación en sí. El petitorio elevado por las provincias productoras tabacaleras a las autoridades nacionales que tiene que ver con los recursos del Fondo Especial del Tabaco, bajar la alícuota en cuanto a las exportaciones tabacaleras que principalmente desarrollan las cooperativas de cada una de las provincias y otros aspectos fundamentales que hacen al desarrollo del sector productivo. La palabra del contador Germán Martos, gerente de la Cámara del Tabaco de Salta. Ahora vamos a hablar con Martín Gana, él es asesor ganadero de los grupos CREA y se refiere al crecimiento evidenciado por el sector tambero en la provincia de Salta. Nuestra cuenca lechera es una cuenca que tiene un gran potencial de producción, un poco hablando en lo que es la provincia en general y más en particular en la del Valle del Lerma, en donde la lechería interactúa con otras producciones, en este caso en tabaco, no en todos los casos, pero sí en la mayoría. Vemos que es una actividad que sinergiza muy bien porque aprovecha los excedentes de fertilización, aprovecha un poco el fósforo que nos deja el tabaco, aprovecha esa cantidad de jornales que podemos llegar a tener en esos meses que no hay alta producción, los costos fijos nos diluye. Y en lo que respecta al potencial productivo, creemos que el valle es una zona óptima total y que el desarrollo de la lechería va a venir un poco de la mano de cómo se comercializa lo que se produzca, ¿no? Lo que respecta a los productores que están dispuestos a hacer tambo, hay muchos, más que números sería un poco cómo interactúa esa industria entre las otras. De hecho, ya hay nuevos proyectos que yo creo y espero que sean exitosos porque es lo que estamos necesitando. Hay nuevas industrias que están mirándonos con Alnoa con buenos ojos. De hecho, ya la planta está casi instalada y bueno, nosotros esperamos que les vaya bien, porque si le va bien a ellos y a los que estamos, hacemos una lechería sustentable entre todos, ¿no? El Valle del Lerma es una de las tantas cuencas lecheras que tenemos en la provincia. ¿Cómo se están manejando, digamos, los otros sectores de lechería? Mirá, nosotros tenemos identificado el Valle del Lerma, también tenemos el sur de Salta, que es una zona en la que, si bien hay una sola empresa muy bien arraigada, que es Lácteos Amasuyo, que tiene un tambo casi de 8.000 litros y en donde ellos industrializan, integran y agregan valor, sería una de las cuencas más otra serie de tambos chicos. El tema es que, bueno, cuando te apretan los márgenes realmente se complica. Es complicado competir con las industrias muy grandes, sobre todo cuando hay sobre excesos de producción en el sur y los productos vienen a muy, muy abajo de los costos de producción nuestro. Eso te quita competitividad y la calidad de los productos nuestros realmente son buenas. Entonces, bueno, hay un mix ahí que realmente es el que hace explosiva la venta y la productividad de los campos, ¿no es cierto? ¿Cómo se enmarca esto de intensificación en la producción lechera?
Bueno, un poco yo lo que hacía alusión a la intensificación es un poco para seguir dentro del sistema, en la medida que vos necesitas por unidad productiva tener mayor producción, o sea, nosotros hablamos de más producción por hectárea, intensificando los manejos, un poco viene acompañado para seguir en el sistema, ¿no? No, la intensificación creemos que es una de las claves para poder con producción manejar un poco los tranqueras afuera, ¿no? Nosotros desde los campos lo que podemos hacer es ser lo más eficiente que se pueda y bueno, en ese sentido estamos trabajando. La tecnificación es un paso adelante en esto. Totalmente. Uno cuando habla de intensificación y sobre el tambo, y sobre todo en tambo, se imagina cemento, se imagina fristol, se imagina dry lot. Es una de las formas, es muy buena, es la que realmente se viene, es la que está en el mundo instalada, pero bueno, nosotros quizás no es la única, podemos intensificar de distintas maneras, produciendo más con los mismos recursos. Bueno, eso es lo que hablamos, intensificar, ¿no? La parte alimentaria es un punto aparte, justamente. Mirá, yo considero que lo que es producción de leche, recién también lo mostraba en la charla, y son cuatro pilares o de una mesa que tienen que estar, cuatro patas que tienen que estar muy bien balanceadas, en donde la genética, la vaca, es clave porque es la que te va a transformar todo lo que vos le des en leche, entonces es uno de los pilares muy importantes. No todas son blanco y negro, son distintas las vacas, y justamente una te da más o menos producción con los mismos recursos, esa sería una de las patas. La otra es las patas, la que vos bien manejaste, la alimentación en cantidad y calidad y balanceo, todo lo que respecta a lo que es reproducción y lo que es la parte sanitaria, sería la otra pata. Y una de las patas, que es la que nosotros creemos que por ahí si no la tenés, te falla todo lo otro, es la parte de gestión y la parte de manejo del propio empresario y de la propia gente que está trabajando tranqueras adentro, ¿no? Esa me parece que es la pata que más tenemos que potenciar. Esos cuatro patas nos van a dar una mesa sólida para que se asiente la producción y por lo tanto la rentabilidad de las empresas. De acuerdo a todo esto, Martín, ¿cuáles serían las perspectivas que tiene nuestra cuenca lechera? Bueno, las perspectivas son básicamente, como te decía, de crecimiento. Hay industrias que ya están desembarcando en la cuenca. Esperemos que ese crecimiento sea sustentable para los nuevos, para los que están, y es lo que esperamos, ¿no? Nosotros necesitamos justamente tener más fuerza, trabajar en forma interinstitucional, desde la parte académica, desde la parte técnica, desde la parte productiva, desde la parte industrial, desde la parte comercial, y si somos más, como en todo, tenemos más fuerza, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros generamos una lechería, y remarco lo de sustentable, porque si vertimos más producto y los precios bajan, también la situación, lejos de mejorarse, se empeoraría para todos, ¿no? Sin duda que la instalación de nuevas industrias y el crecimiento evidenciado en los últimos años en el sector tambero y en la provincia de Salta habla del excelente potencial que tiene la provincia para el desarrollo de esta actividad. Ahora le voy a presentar la segunda pausa comercial. En Cambio Agropecuario, ya volvemos. Vamos a darle continuidad a la nota que hemos logrado con Marcelo Moisés, productor hortícola del departamento Anta. Él nos está hablando hoy de la producción de berenjenas en la zona de Apolinario Saravia. Vamos a conocer las características de una berenjena muy requerida por la colectividad italiana. La variedad se llama Sabele, buscando digamos variedades que pueden ser diferentes y que podamos tener nuevos mercados. Es que las conseguimos con los técnicos y las fuimos poniendo de a poco. Es decir, el primer año que pusimos solamente habíamos colocado una sola raya dentro del invernadero, que nos costó imponerla. Al segundo año hicimos un claro ya del invernadero, que se impuso un poco más, y hoy estamos en condiciones de hacer medio invernadero para poder venderle a la colectividad italiana, sobre todo que la consume muchísimo. ¿Qué características presenta? Es una berenjena de piel muy suave, con muy pocas espinas, casi nada. Tiene muy poca semilla, mucha pulpa y tiene un gusto mucho más suave que la berenjena común y corriente que estamos acostumbrados a comerla. ¿La forma de conducción es la que aplicás, digamos, en todo el invernadero? Es la misma forma de conducción para ambas berenjenas, digamos, tanto la negra, la blanca, como la rayada o como la redonda, como la llama, ¿no?
¿Cómo se lleva adelante la fructificación? Porque hemos visto, digamos, un periodo indeterminado de flores. Sí, se comporta así la berenjena, es una planta anual, mientras vos le das las condiciones, sigue tirando flores, ¿no es cierto?, y fructificando. Así que cuando se termina de hacer esto, cuando nosotros los calores por ahí nos impiden un poco que siga trabajando la berenjena, pero fundamentalmente cuando se caen los mercados, porque cuando ya se caen los mercados y empiezan a salir los mercados de berenjena que están cerca de los mercados concentradores, ya influye mucho en el flete y un montón de elementos más que hay que tener como para hacer un juicio si lo mandas o no lo mandas, y ahí es cuando termina. Pero si no, si a las berenjenas le das condiciones de clima, fertilización y agua, sigue creciendo y sigue fructificando, digamos. Teniendo en cuenta la forma y digamos el tamaño, ¿tiene algún embalaje en particular? No, simplemente según la determinada época del año. En algún momento los mercados te piden que se la mande en una bolsa de polietileno con superficie agujereada para poder tener un poquito, para que respire la berenjena, en época de mucho frío, y después en época de mucho calor te pide que se la mande con un papel sulfito, y simplemente eso por una cuestión climática nada más. Y así, dadas estas condiciones, ¿qué rendimientos se pueden llegar a alcanzar? Como te decía, la planta es una planta anual, es una planta, si le da las condiciones, normalmente va a seguir fructificando mientras tenga las condiciones de clima, humedad y fertilización. Así que si desde el periodo que nosotros logramos cosecharla, ¿no es cierto?, que es a partir, la trasplantamos en abril y empezamos a cosechar en junio, y tenemos cosecha de junio a diciembre, en ese lapso más o menos estamos hablando de cerca de los 8 a 10 mil bultos, digamos, cajones toritos por hectárea. Lo que es importante es que el productor comience a producir en función de una demanda creciente y oportuna. Sí, es lo que nosotros apuntamos siempre como grupo de productores organizados que somos. Siempre estamos apuntando a eso, digamos, que la demanda empiece a crecer y que nosotros podamos satisfacer esa demanda, porque estamos asegurando un buen precio y el éxito de la producción, ¿no? Evidentemente los productos tradicionales sirven, pero estos vienen a ayudar en los momentos más difíciles, ¿no? Exactamente, estos son lo que nosotros le llamamos la variedad. Porque como eje fundamental, digamos, de la hortaliza siempre se habla del tomate, y cuando no hace tomate hace variedad, se llama así la jerga de nosotros los productores. Siempre apuntamos a la variedad como para que en algún momento cuando se cae, que se es gran parte de la época del año, el precio del tomate, con este tipo de variedad nosotros podamos, digamos, equilibrar un poco las cargas, ¿no? ¿Pueden llegar a los mercados locales? Siempre llegan. Esto hay que tener en cuenta porque muchas veces se preguntan, nos preguntamos nosotros los salteños o por ahí hasta los mismos jujeños, ¿qué pasa que entra muy poca mercadería, digamos, del norte o de Anta o de algunos de los sectores productivos? Lo que pasa es que Salta está produciendo fácilmente hortalizas para 20 millones de argentinos. Entonces, Salta, esa porción es muy poca, así que lo que va a los mercados locales es mínima, digamos. Yo no sé si me arriesgaría a decir que el 3 o el 4% de la producción que hacemos los salteños va a Salta o a Jujuy, ¿no? Bueno, con este panorama, ¿qué futuro se le augura justamente este tipo de actividades, Marcelo? Nosotros creemos siempre, si le pregunta a un productor si hay algo que nos sobra a nosotros, es la fe y la esperanza. Siempre tenemos la esperanza que esto pueda seguir creciendo, que tengamos un mercado que crezca, que tengamos una población con poder adquisitivo, ¿no es cierto?, y que pueda consumir, esto es importante. Y mientras la gente pueda consumir, nosotros los productores vamos a seguir haciendo y queremos que tengamos un buen futuro. Así que, y siempre le ponemos ganas, además, ya que hay años que nos va muy mal por una cuestión de mercado, hay años que nos va muy mal por una cuestión climática, pero hemos nacido para hacer esto y ponerle el pecho, así que siempre tenemos la esperanza de que nos vaya bien. Las características y particularidades de esta berenjena redonda, que es muy requerida por la colectividad italiana y que llevan adelante, y muy bien, por cierto, los productores hortícolas del departamento Anta. La palabra del señor Marcelo Moisés. Ahora vamos a dialogar con el coordinador del programa de reconversión de áreas tabacaleras de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Se trata del licenciado Sergio Boscariol. Él hace referencia a continuación al Encuentro Federal Tabacalero celebrado en Jujuy. La idea era convocar al sector productivo tabacalero, conjuntamente con los organismos públicos del Estado provincial y nacional, como para tener una mesa de diálogo y debate con respecto a cómo vamos a encarar el año 2013. Fundamentalmente porque este fue un año bastante particular, hubo cambios en el organismo nacional, hubo que trabajar con mucho tiempo de anticipación para poder sacar los pagos que en algunos casos estaban con cierto nivel de atraso.
Hemos regularizado la mayoría de las provincias, nos falta un mes todavía, que creemos que vamos a llegar a un fin de año por lo menos con la expectativa de haber cumplido con los pagos previstos para el año 2012. La idea de juntarnos hoy tiene que ver con cómo encaramos de los distintos actores vinculados al sector, cómo vinculamos los trabajos que pensamos que hay que realizar en el 2013. Eso fundamentalmente también para darle cierta previsión al sector, cómo se va a encarar el año 2013, las formas de retribución que va a tener el productor tabacalero. Ya estamos trabajando en la resolución de precios del año 2013, por lo tanto, calculamos que en febrero o marzo ya va a estar disponible las remesas para enviar a las provincias. Eso nos va a dar cierta previsión en términos de cómo vamos a ir pautando con las provincias el envío de fondos. Un tratamiento que tiene que ver con discutir con las provincias cómo vamos a distribuir el 20%, que fundamentalmente lo queremos vincular al tema de infraestructura para el sector. Y obviamente lo que es Caja Verde y digamos, lo que se conoce como el remanente del 80, también poder efectuarlo mes a mes. Sabemos que el año que viene es un año que en términos económicos las proyecciones son buenas, no solamente en la economía en general, sino para el sector tabacalero en particular. Así que bueno, estamos tratando de consensuar políticas en común, que para eso hemos venido a Jujuy, una de las primeras provincias tabacaleras en términos históricos. Queríamos venir acá a discutirlo, queríamos venir a discutirlo con el sector. Y creo que las conclusiones van a ser buenas, digamos, estamos sujetos a que también nos marquen algunos errores que hemos cometido, porque sabemos que en este caso también hay algunos errores que nosotros hemos tenido y lo reconocemos fundamentalmente, pero desde la necesidad de trabajar en conjunto y de aportar ideas, fundamentalmente para que no haya problemas en el futuro y poder evitar los inconvenientes que hemos tenido en el pasado. El último mensaje que se dio hace algún tiempo en la reunión de Liga es que justamente el fondo se lo debe tomar como un medio y no como un fin. ¿Eso ha quedado bien, digamos, claro entre el sector productivo? Eso lo volvimos a plantear, porque fundamentalmente lo que hay que pensar es que el fondo es un medio que posibilita, ¿sí?, pensar hacia adelante en términos de cómo va a ser la producción tabacalera, cómo se va a desarrollar. Nosotros tenemos como perspectiva, digamos, un trabajo de 5 años. Posiblemente nosotros no estemos ya en la gestión, pero que sea previsible para el sector tabacalero, que sean políticas de sector. Eso para nosotros es de vital importancia. Por lo tanto, las herramientas con las que cuenta el Fondo Especial del Tabaco y el Programa de Reconversión debería encontrar las respuestas necesarias para que el sector tabacalero tenga una proyección en tiempo y que pueda, obviamente, mejorar su rinde, su comercialización, su precio. En eso estamos discutiendo y me parece que era oportuno poder hacerlo ahora. Ya quedamos para el año que viene a realizar el segundo encuentro en la provincia de Misiones. Suponemos que lo vamos a realizar para marzo o abril. Las perspectivas creo que para el año que viene son buenas. Los esperamos en Iguazú, así que bueno, y esperemos estar discutiendo del futuro, no de lo que pasó anteriormente. Licenciado, por último, su mensaje hacia los productores tabacaleros de la provincia de Salta, también de la provincia de Jujuy, que en este momento nos están viendo. Fundamentalmente, que tengan confianza en que están todos los sectores trabajando para mejorar. Y eso es importante en términos de que está el Estado Nacional, el Estado Provincial, la Cámara, las cooperativas, los actores involucrados en las cuestiones gremiales, vinculados a ver cómo le damos previsión, cómo le damos más previsibilidad y que el productor esté tranquilo que el año 2013 va a ser un año mejor para él y su familia. Un panorama general de lo que es hoy la situación productiva tabacalera y cómo están llegando las partidas correspondientes al Fondo Especial del Tabaco. La palabra del licenciado Sergio Boscariol. Ahora, última pausa en Cambio Agropecuario, ya volvemos. Durante esta emisión de Cambio Agropecuario habíamos hablado y mucho de lo que ha sido el primer encuentro federal de tabacaleros celebrado en la provincia de Jujuy.
Y allí también tuvimos oportunidad de dialogar con el secretario de Agricultura de la Nación, el ingeniero Lorenzo Basso. Hoy se ha hecho el primer simposio, encuentro de federal. Se llama federal porque es la primera vez que se juntan todas las provincias tabacaleras para discutir las problemáticas comunes y encontrar caminos para resolver dichas problemáticas, ¿no? Me parece importante porque creo que se va a transformar en un espacio permanente de encuentro para generar políticas comunes que sirvan al sector. Evidentemente las 7 provincias tabacaleras tienen realidades distintas, pero hoy han conjugado justamente esfuerzos para tratar de llegar con un mensaje común. Exactamente, creo que a pesar que cada provincia tiene su realidad particular, hay problemáticas comunes y hay formas de actuar o de desarrollar políticas desde el gobierno nacional hacia el sector que beneficia a todos. Me parece que esto es un primer paso, tenemos que pensar en un plan estratégico en particular para la cadena del tabaco, ver la problemática de la comercialización, que es uno de los temas coyunturales, el tema de la exportación, la forma de ventas más directas, el aprovisionamiento de insumos, todo lo que es, hoy se ha firmado el convenio de corresponsabilidad gremial para poder encuadrar a los trabajadores en todo lo que es la seguridad social. Me parece que estamos dando pasos importantes. Una actividad que contiene a muchísimas personas, que tiene una gran incidencia social. Así es, creo que tenemos que mejorar mucho más la imagen del sector, desprenderlo del problema del humo y del tabaquismo y pensar que es un sector aquí que a varias provincias le genera una cantidad de puestos de trabajo significativos, tiene alta demanda de mano de obra, un buen valor agregado. Y por lo tanto es una actividad que la tenemos que poner en el lugar que corresponde. La producción a nivel mundial ha tenido un pequeño guiño de ojo hace pocos días en una reunión de Corea de la OMS. Sí, yo creo que los países, hay países hoy que quieren comenzar nuevamente a producir, que habían dejado la producción, y por lo tanto me parece que Argentina está bien posicionado con el tipo de tabaco que produce y la competitividad que tiene el sector y bueno, el Fondo Especial del Tabaco es un instrumento que lo tenemos que mejorar en su aplicación y mejorar, hacerlo más útil a los productores. Afortunadamente las autoridades del Ministerio y de la Secretaría han entendido justamente esta razón que permanentemente promueven los productores. Sí, yo creo que es la primera vez que el grupo de trabajo de tabaco del Ministerio, el licenciado Sergio Boscariol y su equipo han visitado como nunca las provincias tabacaleras, se han interesado de toda la problemática y me parece que es el camino correcto. ¿Qué le queda de esta reunión y qué mensaje le va a transmitir justamente al ministro de Agricultura de la Nación? Bueno, el ministro está muy consustanciado con esto. Desde el primer momento que asumió el ministerio, uno de los temas fue mejorar el uso de los fondos del tabaco y pensar cómo de qué forma llegan esos fondos más directamente al productor. Creo que este primer encuentro nos va a dar pie para pensar en los siguientes y empezar a accionar con algunos planes concretos en cada una de las provincias. ¿El productor puede estar tranquilo? Sí, yo creo que sí. Sean los desembolsos, por ejemplo, de este año, se han completado prácticamente el total de todos los desembolsos en toda la provincia, de manera que no ha habido, digamos, si hubo en algún momento algún pequeño atraso, fue por temas de pedir o exigir y, digamos, la rendición de cuentas o mantener adecuados los niveles de contralor de todo el uso de los fondos, pero se han desembolsado los fondos de tiempo y forma en términos generales, así que no ha habido problemas. Afortunadamente, digamos, el sector productivo apuesta a la sustentabilidad económica y productiva del sector. Hay una sustentabilidad económica, una sustentabilidad productiva y después tenemos que pensar la social y la ambiental. Y no descuidar la sustentabilidad ambiental porque hoy estamos con exigencias de todo tipo en todos los cultivos desde el punto de vista ambiental y por lo tanto en el caso del tabaco tenemos que hacer las cosas bien.
El secretario de Agricultura de la Nación hacía un análisis de la situación productiva tabacalera y también hablaba de los recursos del Fondo Especial del Tabaco que afortunadamente están llegando en tiempo y en forma a cada una de las provincias productoras. Y ahora vamos a hablar del convenio de corresponsabilidad que se ha firmado hace pocas horas nada más entre las provincias productoras y los funcionarios del Gobierno Nacional. Por ello, hemos dialogado con la licenciada Mercedes Burquén. Los alcances de este convenio son es la actividad tabacalera tanto de la provincia de Jujuy como de Salta. Y la actividad comprende en su conjunto tanto a los productores como a los trabajadores. El convenio, el objetivo principal de este convenio es lograr un incremento sustancial del blanqueo de las relaciones laborales de la actividad productiva tabacalera y nosotros estamos confiados de que así va a ser. Esta herramienta permite tener en cuenta las propias características de la actividad productiva y bueno, con la experiencia que nosotros venimos desarrollando en otras actividades y en otras provincias, estamos seguros de que vamos a lograr resultados importantes. En la práctica, ¿cuáles son las ventajas que tiene para los trabajadores? Es mediante la declaración de los trabajadores por parte de sus empleadores, estos acceden a todo un conjunto de derechos vinculados a la seguridad social. Es decir, jubilaciones, pensiones por fallecimiento, por invalidez, seguro por desempleo, asignaciones familiares del régimen contributivo, bueno, riesgos de trabajo y básicamente la cobertura de salud. Las tasas de informalidad del sector son altas, en general en el sector rural las tasas de informalidad son altas y bueno, y ese es nuestro objetivo principal, revertir esta situación y creemos que esta es una herramienta que nos permite ir avanzando, sin duda es que es un proceso, no vamos a lograr cambiar la situación 100% de un día para otro, pero es un proceso. Nosotros somos creyentes de este proceso que tiene ventajas concretas para los trabajadores, pero también para los productores. En la propia negociación del convenio se estableció que las contribuciones a la seguridad social van a tener las reducciones previstas de la ley de blanqueo, que es un 50% de reducciones en las contribuciones del primer año y un 25% de reducciones en las contribuciones del segundo año, la propia diferimiento en el pago de la tarifa y el esquema de aportes a través del Fondo Especial de Tabaco facilita ampliamente el cumplimiento de las obligaciones de los productores y creemos que también que es una ventaja clara. De hecho, los propios productores están esperando que este convenio se ponga en vigencia. Casualmente porque surge justamente del sector productivo la demanda de aprobar en forma urgente, digamos, este convenio. Sí, fue el propio sector, si bien para nosotros el sector tabacalero es un sector muy importante porque utiliza una cantidad de mano de obra muy importante, fue a instancias del propio sector productivo que venimos llevando a cabo esta negociación que esperamos que en los próximos días se concrete finalmente la vigencia. Bueno, un avance más del sector tabacalero hacia el trabajo registrado. Así es, y esperamos en los próximos meses ver los números en concreto de cómo vamos avanzando. En cuanto al productor, aquel pequeño productor o mediano productor que hoy, digamos, no tiene conciencia de cuál va a ser la ventaja hacia esa persona, hacia ese sector, ¿qué le podríamos decir? Y tener su situación regularizada permite dar un salto cuantitativo en un montón de aspectos. Desde ya, créditos, acceso a un montón de programas. El propio FED tiene un abanico de posibilidades para aquellos productores que estén blanqueados y que cumplan con sus obligaciones. Y como eso, hay un montón de otros programas de ayudas, de capacitación, de distintas áreas, tanto del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial. Nosotros estamos intentando ser consistentes, o sea, dar ayudas a los sectores productivos, pero también pedir a cambio que regularicen la situación de sus trabajadores. Los alcances del convenio de corresponsabilidad que se acaba de firmar y que por supuesto beneficia a productores y empleados del sector tabacalero. La palabra de Mercedes Burquén. Y así arribamos al final de esta nueva emisión de Cambio Agropecuario. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo llamando al teléfono que en este momento está apareciendo en pantalla o bien dirigiéndose a nuestras direcciones electrónicas, las cuales son cambioagropecuario@fivertel.com.ar o bien cambioagropecuario@hotmail.com. Y así
Amigos del campo, finalizamos este programa Hecho en Salta, que proyecta el cambio agropecuario para mejorar día a día la realidad productiva de la provincia y de la región. Nos encontramos, Dios mediante, la próxima semana.